amigos fanáticos, estamos de regreso en Idioma Deporte. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en nuestra dirección de Twitter, @IdiomaDeporteTV, y a través de esta vía pueden comunicarse con nosotros, interactuar con nosotros, con nuestro equipo de producción y también mantenerse informados acerca de los acontecimientos deportivos regionales, nacionales e internacionales en todo momento. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el equipo Tiburones de La Guaira, siguiendo con este especial de esta serie también de especiales que estamos realizando acerca de todos los equipos de nuestro circuito peloteril, de nuestro campeonato de pelota venezolano. Tenemos una entrevista muy importante, es el señor Rafael Álvarez, uno de los jugadores que aportan experiencia y conocimientos a lo que es la banca, a lo que es este equipo de los Tiburones de La Guaira, para cuajar esa mezcla de muy buenos importados, de muy buenos novatos y también peloteros no tan novatos que tienen un año más en nuestra pelota. Así que el señor Rafael Álvarez aporta eso. Hay que destacar del señor Rafael Álvarez, casi 20 años en nuestra pelota, una carrera muy importante en las ligas menores en los Estados Unidos. Ha estado en clase A, AA y AAA, no ha tenido la suerte de subir aún a grandes ligas, está esperando por el llamado. También en este momento está representando a la selección española en lo que será el Clásico Mundial de Pelota, a llevarse a cabo en marzo del presente año, arrancando en 4 sedes, en 4 diferentes grupos. El equipo de España se está jugando su clasificación en lo que es la región europea de este importantísimo campeonato. El béisbol en Europa también se está expandiendo. Así que en este momento, con ustedes, el señor Rafael Álvarez. Hoy vienes con los Tiburones de La Guaira, un inicio de campaña un tanto difícil para uno de los equipos con la mejor ofensiva en la Liga Venezolana de Béisbol. ¿Cómo están esas aspiraciones para este año? Bien, tranquilo. Ya la primera parte mala de la temporada ya pasó, estamos en otra fase, estamos ya agarrando, avanzando en la clasificación y tranquilo, saliendo a hacer nuestro trabajo y haciendo las cosas y las cosas van así saliendo bien poco a poco. La clave para que los Tiburones de La Guaira remonten este año, esos primeros resultados adversos, ya lo están haciendo, están muy cerca de llegar a 500 en el récord de juegos ganados y perdidos, ya están en el séptimo lugar de la clasificación, no están en el último, se está haciendo el trabajo. ¿Qué se ha hecho dentro del dugout, dentro del clubhouse, para mejorar esta situación y que mejore el ambiente y que se empiecen a ganar los partidos como tiene que ser? Las cosas han seguido siendo iguales desde el principio hasta ahorita, no ha cambiado nada de lo que hayamos hecho al principio y ahorita. Simplemente que ahorita están saliendo las cosas mejor, el pichado nos ha estado respondiendo un poquito más, hemos estado dando los batazos claves y eso es lo que nos ha hecho que ganemos los partidos. Anímicamente hemos estado bien, hemos estado seguros que íbamos a salir de esto y ya poco a poco vamos a ir remontando y si Dios quiere en un par de semanas ya haremos estar dentro de la clasificación. Y hablando de batazos importantes, te tenemos a ti en nuestro programa en este momento. Hace unos días dejaste en el terreno a los Leones del Caracas. Háblanos un poquito acerca de esa experiencia, la confianza de tu manager, el señor Davalillo, quien te sacó a batear. Y bueno, y mataste a los Leones. Háblanos un poquito acerca de esa experiencia. No, nada, mira, fue un picheo que me dejó ahí. Gracias a Dios las cosas me han ido saliendo bien. Tuve la oportunidad de dar esa línea y darle la victoria en los 50 años de la Tiburones de La Guaira. Y continuar la racha positiva que hemos tenido y ido teniendo y mantenerlo, pues lo importante es mantener la racha positiva y seguir ganando los partidos y como te dije, vamos a estar bien, hemos venido escalando posiciones y dentro de poquito tenemos entre los 5 mejores equipos de la liga. Rafael, casi 20 años en la Liga Venezolana de Béisbol, de toda esta experiencia, un mensaje para los jugadores nuevos, esos jugadores pequeñitos que van empezando en el béisbol, que quieren llegar a ser como tú, durar en este deporte y ser un personaje querido dentro del mismo, como lo eres tú hoy en día. ¿Cuál ha sido tu clave? La consistencia, la humildad y que sigan trabajando, los chamos jóvenes que estudien, que primero se preparen en la educación, que se desempeñen en lo que es en la parte de los estudios de su carrera. Y más adelante, cuando tengan sus 15, 16, 17 años, Dios les dará la oportunidad, si es así que lo deciden y tienen las condiciones necesarias, de seguir un paso, como muchos peloteros de grandes ligas que hay aquí en el béisbol. Y lo más importante es mantenerse con la convicción de que pueda salir a hacer las cosas bien, consistencia y honestidad y humildad, que es lo más importante. Rafael, un mensaje para todos los fanáticos de los Tiburones de La Guaira, que siguen al equipo, que saben que el equipo va a superar esta pequeña crisis que tuvieron en el inicio de la temporada, que creen ustedes para ser campeones en este nuevo año del béisbol profesional. Un saludo a los fanáticos de La Guaira, en especial en el béisbol, a los fanáticos de La Guaira que nos sigan apoyando, que el equipo va a estar aquí, que el equipo ya está saliendo a flote y que las cosas van a seguir mejorando y vamos a estar bien. Tiburones para encima. Antes de irnos, Rafael, ¿quién gana en este año el béisbol profesional venezolano? No te puedo decir, yo te quiero decir que sean los Tiburones de La Guaira, o sea, quiero que sea mi equipo,
pero falta mucho por recorrer, no sabemos. O sea, son 8 equipos que están luchando por ese banderín. Es muy temprano de decirlo, nadie sabe la vuelta que da la vida. Bien pasó en Grandes Ligas. Todo apostado a un equipo, ganó el otro. Entonces, las cosas se dan poco a poco y nadie sabe que va a quedar campeón. Pasa en la Grandes Ligas, pasa en la vida. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Madurez es la palabra para definir al señor Álvarez, jugador que tiene 20 años en nuestra pelota. Sabemos que le queda mucho más y sabemos que después de retirarse va a convertirse en un técnico excelente. Nosotros de esta manera damos por finalizado el programa del día de hoy, este programa especial con el equipo Tiburones de La Guaira, enviándole un fuerte abrazo a toda la fanaticada de este importantísimo equipo de nuestra pelota. Sabemos que el equipo de los Tiburones tiene con qué demostrar y con qué imponerse como el campeón de nuestra pelota, si no es posible en este año, que por supuesto que existe la posibilidad, no me malinterpreten, sabemos que podrá ser en el próximo año, cuando ellos lo deseen, tienen el talento, tienen una gerencia que impulsa el equipo, tienen un manager excelente y un equipo de coaches y de gerentes que han convertido este equipo en lo que en la realidad que es hoy uno de los equipos a vencer en nuestro circuito pelotero. Nosotros tenemos que despedirnos, así que nos vemos en la próxima edición de Idioma Deporte. Hasta luego.